Hola, bienvenidos a la clase 2 del curso de crochet para principiantes. Si venís del video anterior, tendrás tu cadenita larga, larga, larga. Y vamos a empezar a tejer sobre esa cadenita. Te quiero mostrar una cosa. Fíjate que cada cadenita tiene 3 hebritas. 1, 2 y 3. Una está arriba, una en el medio y una abajo. Bueno, nosotros vamos a tratar de poner la aguja ahí para que nos queden 2 por arriba y una por abajo. Eso en el caso ideal, porque cuando pinchamos solo la de arriba se estira y se nos hace un agujero. Vamos a empezar a tejer las cadenitas. La primera cadena no se teje. Esta que está en la aguja nunca se toma como cadena. Esta, la que está en la aguja, no es un punto. El primer punto es este y lo vamos a dejar sin tejer. Vamos a pasar al de al lado. Pasamos la aguja haciendo el mismo movimiento de abajo para arriba, enganchamos la lana y la traemos para adelante. Nos quedan 2 en la aguja. Agarramos lana siempre de abajo para arriba. Con el dedo, a ver si vuelve el foco. Con el dedo sujetamos el tejido y sacamos los 2. Va de vuelta. Pasamos la aguja. Enganchamos la lana y la traemos para adelante. Nos quedan 2. Tomamos lana, sacamos los 2. Consejito, pones el dedo acá al lado de la cadenita para que no se mueva. Entonces, cuando traes la lana para adelante, está firme. Ahora, cuando vas a agarrar lana, también tenés así sujeto, agarras lana y cuanto más cerquita lo agarres, más fácil va a pasar la aguja. Si yo lo dejo todo flojo, me cuesta pasar, me cuesta ver dónde voy a pasar la aguja y cuando ves que se mueve todo. Si yo lo tengo agarrado con el dedo, pasa más fácil. Una vez más, tenemos la cadenita ahí con nuestras 3 hebritas. Pasamos la aguja, enganchamos la lana y la traemos para adelante. Volvemos a agarrar la lana y pasamos. De esta manera van quedando los medio puntos. Esto es lo que yo llamo la cara del medio punto. Eso tiene cara de medio punto. Seguís tejiendo de la misma manera. Si el medio punto te queda con una cara diferente, es porque algún movimiento lo estás haciendo diferente. Siempre acordate, pasás la aguja, de abajo para arriba agarras la lana, la traes para adelante, de abajo para arriba agarras la lana y lo sacas. Vas a tejer toda la cadenita larga, larga, larga que tenés con medio punto, tratando de no dejar ninguna cadenita sin tejer. Esta está tejida, ¿ves que se nota que sale el punto de ahí? Tenemos que tejerla de al lado. Hay que tratar de no saltearse ninguno y tampoco tejer 2 veces el mismo. Un punto por cadenita. Seguí practicando hasta que se termine la cadena, toda la cadena, con medio puntos. Antes de tejer la tira de cadenitas, debería haberte quedado algo similar a esto. Normalmente al principio tenemos desigualdades de tensión, entonces nos sale uno más grande, uno más chico, uno más torcido, no importa, eso es totalmente normal y con la práctica se corrige. Cuando llegamos al final de la cadenita nos agarra la duda de si este es un punto o no. Para saber si es una cadenita o no, tenés que ajustar el último. Si ves que no se corre, eso quiere decir que todavía tenés una cadenita más por tejer. Si se corre y el punto desaparece, no había nada más para tejer. Dejemos ahí la última cadenita. Vamos a girar el tejido porque ahora vamos a tejer sobre los medio puntos que hicimos recién. Para empezar la vuelta vamos a hacer una cadena de altura. Eso es algo que hacemos para darle altura al inicio del tejido. Si yo no hago la cadena de altura, los inicios se me empiezan a aplastar y después no queda una cosa derecha, quedan todos los inicios como aplastados. Este primer agujerito no se teje, corresponde a la cadena de altura, por lo tanto está tejido. La cadena de altura reemplaza el primer medio punto, o sea que esto ya está tejido. Vamos al agujerito siguiente, que ves que tenemos el espacio justo ideal para pasar la aguja y tejer los medio puntos igual que lo hacíamos antes. La aguja pasa por acá y si miras quedan por arriba las 2 rayitas de la espiguita. Eso quiere decir que pusimos bien la aguja. Vamos a tejer todos los medio puntos pasando por ese lugar. Lo largo que sea la tira, no importa. Cuanto más puntos tengamos para tejer, mejor así seguimos practicando. Vamos tejiendo todos los medio puntos
hasta llegar al otro extremo. Al terminar la tira nos va a ir quedando algo así. Y este es el final de la vuelta. Acá falta tejer un punto más. ¿Ves que hay como un escaloncito? Eso es porque falta un punto de tejer. Entonces vamos a pasar la aguja por abajo de las últimas 12 hebritas y ahí tejemos nuestro medio punto. Volvemos a girar y vamos a hacer otra vuelta igual. Una cadena de altura, nunca te olvides la cadena de altura. Este que pertenece a la cadena no lo tejemos y empezamos en el de al lado. Otra vez un medio punto en cada punto. Así vamos a tejer ida y vuelta, hasta que ya los medios puntos nos salgan con facilidad. Siempre te tiene que quedar así como una V corta. Ese es el punto que está bien hecho. Vamos a seguir tejiendo hasta que los medio puntos nos salgan sin pensarlo demasiado. ¿Ves que practicaste y practicaste y ya más o menos lo tenés claro? ¿Vas a desarmar todo o lo podés cortar y guardarlo como tu primer tejido con medio punto? Y vamos a hacer una tira de cadenitas más cortita. Porque lo que quiero es que vayamos tejiendo ida y vuelta para que aprendamos a manejar los costados y que el tejido quede recto. Entonces, tenemos una tira cortita. No importa que cuentes puntos, más o menos así, serán 12, 15 centímetros, no tiene importancia la cantidad de puntos. Dejas el primero sin tejer y vamos a tejer una vuelta de medio puntos, igual que hicimos con la cadenita larga. Para que el tejido nos quede recto de los dos lados, lo importante es hacer siempre cadena de altura y el primer punto donde ya les marqué, y aprender a identificar el último punto. Acá quedan dos puntos sin tejer. Uno va acá. Y ves que si yo no tejo este, está como para adentro. Falta tejer un punto más. Siempre el último punto no se ve tan claro como el resto. Pero es importante tejerlo para que quede derecho. Vamos a girar otra vez, cadena de altura y empezamos a tejer. Este no, a partir de este. Con ese truquito de cómo se ve el último punto, vamos a tejer ida y vuelta en una cantidad de cadenitas más acotada, no vamos a hacer una cadena larga, para que puedas ver si a medida que crece nuestro tejido, los bordes quedan rectos. Acá ya estoy llegando al final, les quiero mostrar otra vez. Acá estamos llegando. Hay un punto acá. Este es el anteúltimo y ahí se ve claramente que falta tejer un punto. Entonces, tejemos ahí, pinchamos en el medio y tejemos el otro punto y ahí queda derechito. Esto tejiendo de esta manera nos va a quedar derechito como para hacer, por ejemplo, una bufanda. Seguí practicando el medio punto y cuando ya sientas que te sale más o menos bien, que ya te sentís seguro cuando estás tejiendo, pasamos a la clase número 3. Así va creciendo nuestro tejido en medio punto. Te tiene que quedar derechito de ambos lados. Si en algún lado no está derecho, es porque algo no estás haciendo bien. O no estás haciendo la cadena de altura, o no estás pinchando donde se debe. Y lo más común es que te estés comiendo el último punto de la vuelta. Chequéalo y seguí intentándolo.